Bueno, finalizando el entrenamiento aquí en el Club Atlético Frank, jueves por la noche, estamos con el Gaby Garelo, con Agustín Gualini. Bueno, buenas noches, semana difícil, pero bueno, han vuelto a los entrenamientos y ya hay compromiso el fin de semana. Gaby, ¿cómo te va? Hola, buenas noches. Sí, acá estamos terminando el entrenamiento, bueno, nosotros nos tocó salir y ya estamos finalizando, sí. Como vos decís, una semana difícil después de todo lo acontecido. Pero hay que seguir trabajando, ya se habló, son momentos duros, que la verdad nos sorprendió y nos chocó a todos, pero hay que seguir para adelante por el objetivo y por Diego, obviamente. Claro, momento duro, ya de a poco ir superándolo y realmente por ahí, no digo, son situaciones que por ahí hacen fuerte el grupo, ¿no? Sí, obviamente, hay que dar vuelta a la página, obviamente que Diego siempre va a estar con todos nosotros, pero es como vos decís, de estas cosas uno se tiene que hacer mucho más fuerte y hay que seguir para adelante por él, por todo el grupo, por todo lo que se viene trabajando ya hace 2 años y bueno, vamos a ir por el objetivo a fin de año. Agustín Gualini, bueno, primer año en Atlético, un pasado en Defensores del Oeste, ¿cuántos años, Agustín? Sos joven todavía. Sí, tengo 24 años. Pero tenés mucho rodaje en primera. Y bueno, sí, desde chico tuve la posibilidad y la suerte de jugar en primera, así que bueno, ya venimos varios años acumulando. ¿Siempre en Defensores? Sí, siempre en Defensores, en primera. Bueno, se dio la posibilidad, ¿cómo fue el tema? Para cambiar un poquito de aire, ¿no? Dale. Bueno, después de charlas con el Pete y él me hizo llegar el interés de acá, de que ellos me querían tener. Fue bastante medido, yo lo hablé, después también de vacaciones, bueno, pudimos concretar y darle para adelante. Bueno, ¿cómo ves el grupo? ¿Cómo evaluás esta primera fecha por ahora, ¿no? Que bueno, fue con triunfo, fue un partido raro, pero que bueno, pudieron dar vuelta. Creo que el grupo es con muchos chicos y tenemos que aprender muchas cosas entre todos y cada uno en lo personal. Y bueno, haber ganado en la primera fecha y en esa cancha muy difícil, creo que nos hizo bien. Hubiera sido muy duro haber perdido. Y de la manera que ganamos, creo que también fortaleció mucho más al equipo dentro de un partido. Sabiendo que estando 2-0 abajo, con bastantes errores, lo pudimos revertir y eso... creo que es muy positivo. Dentro de los chicos, Gaby, consolidado este año ya también en primera división, teniendo la posibilidad y por supuesto aprovecharla al máximo, ¿no? Sí, obviamente ya este año creo que cambió mucho al año anterior, por ahí ya uno está más afianzado, con más confianza y bueno, por ahí con la ayuda de los chicos, por ahí que vienen de abajo también, que suman, hace que uno tenga más confianza y pueda seguir trabajando de la mejor manera y obviamente ayudándolos a ellos, sobre todo a los que se vienen sumando y bueno, seguir trabajando de la mejor forma. En una función no punta a punta, sino que hay que laburar, hay que correr en la mitad de la cancha junto a Agustín, ¿no? Sí, la verdad que bueno, este año me toca ir un... Hay proyectiles, ¿eh? Sí, me toca ocupar una posición un poquito más retrasada que... Bueno, ya la he hecho en algún tiempo con algún otro técnico y bueno, es una posición que requiere mucho más ida y vuelta, mucho más rodaje físico y bueno, hay que, por eso se ajustó un poquito y creo que vamos por buen camino. Agustín, lo tuyo siempre fue laburo, ¿no? En la mitad de la cancha, sí. Recuperación y bueno, tratar de darle buen destino a la salida de la jugada, ¿no? Sí, eso es lo que priorizamos, tratarle de dar el buen primer pase para que la jugada salga limpia de atrás y bueno, a partir de ahí los chicos que están arriba van a saber buscarlo despacio y tratar de finalizar bien las jugadas, que es lo más importante. Uh-huh. Próxima fecha el domingo allí en Sapereira, cancha difícil, Gaby, chiquita, sí, complicada, pero que Atlético siempre jugó bien ahí. Sí, yo creo que bueno, cada partido es un partido distinto, son partidos difíciles, más en la cancha allá de Sapereira, que es una cancha chica, pero bueno, como decís, por ahí siempre tuvimos la posibilidad de sacar buenos partidos y esperemos el domingo que sea uno más y que el grupo le salgan bien las cosas y pueda sumar otro triunfo para seguir adelante por el objetivo.
Bueno, chicos, nos seguimos viendo, obviamente. Gracias. Vale, muchas gracias. Gracias a vos.